Hola gente, ¿cómo están? Siento bienvenido y le bajo la música que me acabo de dar cuenta que no he abierto los libros. Ay, Dios mío. Ya le bajo la música, deme un segundito, estoy troleando. ¿Puedo poner? Abrir. Ahí está, volver a abrir PDF la última sesión. Ahí estamos. Esta es como la página 110. Ahí estamos. Está la versión 14 ya. Déjenme, deme un segundito, voy a bajarle la música. Ahí debería estar como música de ambiente ya. ¿Cómo están, gente? ¿Qué tal? ¿Qué tal su día? ¿Qué tal su semana? Ya estamos viernes, terminando la semana ya prácticamente. Cuénteme, ¿cómo han estado? Mientras yo ubico las páginas en el momento en donde se supone que tienen que estar. Ya, esto tiene que estar aquí en la lección 14. Hacemos una leída del vocabulario como siempre. Esto, a ver, más abajo. Estamos, nosotros vamos a leer en Shusi. Ahí vamos. Ya, tenemos listo lo que es la página, la parte de la lección donde tenemos que estudiar hoy.
Bueno, sin más dilación, vamos a lo que nos corresponde. Vocabulario lección 14. Al fin de cuentas, siempre que empieza una clase es bueno hacer un pequeño repasito al vocabulario, porque nunca está de más y una buena forma de recordar a la gente que debe estudiarlo. Recordar, ahora que los verbos los tenemos en grupos, tenemos los verbos acá. Aquí sale el primer verbo del primer grupo y segundo grupo. Voy a aprovechar, podría hacer aprovechar la conjugación en la forma T de cada verbo, como para que lo vaya sabiendo las personas. Por ejemplo, tenemos el verbo tskemas, que la forma T sea tskete. Keshimas, forma T, keshite. Agemas, agete. Shimas, shimete. Isogimas, isoide. Machimas, matte. Tomemas, totte. Tomemas de segundo grupo, es tómete. Ahí está. Ah, claro, es de parar, hola. Por un momento creí que era el tomemas de tomar y no, pues ese también, tomemas. Tómete. No, pero esto es tómete, segundo grupo. Claro. Magarimas, magatte. Mochimas, motte. Torimas, totte. Tetsudaimas, tetsudatte. Yoimas, yonde. Hanashimas, hanashite. Misemas, misete. Oshiemas, oshiete. Hajimemas, hajimete. Furimas, futte. Kupishimas, kupishite. Y eso sería como todos los verbos que tenemos de esta lección junto con su formate. Si fijan, al fin de cuentas, los verbos uno no se aprende como de memoria cada verbo, sino uno va practicando con uno que otro. Va jugando con las conjugaciones, con los vocabularios, y al fin de cuentas después te va quedando en la cabeza, tal cual como, esto lo he explicado ya varias veces, tal cual como en el español, los verbos, tú le conoces el infinitivo, por decirlo de alguna manera, y ya sabes todas las demás conjugaciones, porque al fin de cuentas esto sigue una regla. Va siguiendo una regla gramatical. Tenemos Eakot, el aire acondicionado, Paspoto, el pasaporte, Namae, Yusho, Shizu, Shio, Sato, Yomikata, el kata junto con alguna oración que está acá, puede ser Yomikata, Torikata, Kakikata, todo de cosas, la forma de Torikata, la forma de tomar, Kakikata, la forma de escribir, Yukuri, Sugu, Mata, Atode, Moskoshi, Imo. Que este modo es el mismo de arriba que tenemos acá. Simplemente que acá lo tenemos como genérico, que simplemente este mo en el mismo significado como está acá arriba de mo skoshi, ese un poco, ese más, skoshi es un poco, en este caso. Y este mo sería como un poco más. Este más, acá abajo lo que te dice es que que sirve para otras palabras también, que no simplemente, no es como una frase prehecha, que ese mo sirva solo para esta frase. Esa es como la intencionalidad que se le da acá de poner este mo acá abajo. Y decidió. El con gusto, sa, una expresión para una expresión para animar a alguien a hacer algo, y el are, la pregunta, expresión utilizada ante una sorpresa. Y aquí tenemos las palabras del kaiwa, que esto ya lo vimos en el momento que revisamos el kaiwa. ¡Ah, era con M! ¡Sorry! Lo siento, es que no alcanzo a leer bien el chat, porque para que el programa me detecte bien la cara, tengo esto, aunque ya ni siquiera sé dónde están mis lentes, pero no uso lentes. Yo en la vida real uso lentes, y uso lentes fuerte. Yo mi última receta, que fue de hace como 3 o 4 años, tenía 3,5, creo que era 4 y 4,5, creo. Yo estoy bastante jodido del ojo. Rote de frase, ya lo vimos. Los verbos, esto lo vimos, ya. Nosotros vamos a ir de lleno a lo que es el Erenshusi. Erenshusi básicamente son prácticas de diálogo. En este caso yo siempre lo he explicado, que al fin de cuentas aquí lo que hace el profesor es decir ya, José-san, tú vayas a ser A. Ya María-san, tú vayas a ser B. Y así. Y después hay otro alumno, no sé, Ronaldo, Ernesto, Camila, Josefina, qué sé yo. Entonces, aquí como claramente no le puedo decir el daño de este hecho. Entonces, aquí como yo no tengo como la retroalimentación de, simplemente aquí los voy leyendo yo. Entonces aquí tenemos una práctica de diálogo que básicamente viene a poner en práctica todo lo que se vio en la lección.
se van leyendo. Tenemos a Esan y Bisan, al señor A y al señor B. El señor A, Esan dice, sumiasen, hai, chotto boru pe no kashite kudasai, hai, dos. Entonces le está diciendo sumiasen, disculpe, ¿me permite? Dice, sí, ¿qué pasa? Chotto boru pe no kashite kudasai, présteme el bolígrafo un momento, por favor. El chotto es ese un momento, porque boru pe no kashite kudasai es présteme el bolígrafo. Pero este chotto es présteme el bolígrafo un momento, así como que tú le estás diciendo que lo vayas a hacer un ratito nomás. Y ahí le responde, hai, doso. Claro, aquí tiene. Entonces, la dinámica acá es simplemente donde está el 1, cambiar el 1 que está acá, y aquí donde está el 2, cambiar el 2 que está acá. Entonces, Esan viene de nuevo a decir sumiasen, a lo que responde Bisan, hai. Este sumiasen es... No es que se esté disculpando de algo. En Japón el sumiasen también sirve para llamar la atención de una persona. Así como cuando tú le dices, oiga, disculpe, es el mismo. Ahí en ese momento tú, a pesar de que utilizas la palabra disculpe, no que te estés disculpando con la persona. Simplemente le estás llamando la atención, le estás diciendo que te preste atención. Básicamente, este es como un llamado de atención. Es para que la persona te preste atención que le estás hablando. De ese momento y nunca lo regresa, más o menos. Y este hi es claro, este hi tiene más sentido de como, ¿qué sucede? Sí, dígame. Así como, oiga, disculpe, sí, dígame. Y aquí está el chotto por bueno kashite kudasai. Hi, dodo. Entonces, aquí tenemos shio torimas. Y aquí claramente hay que conjugarlo a la forma T que tenemos acá arriba. Hay que darle el contexto. Entonces lo diálogos sería, sumiasen. Hi, chotto shio totte kudasai. Hi, dodo. Shio totte kudasai, páseme la sal. Así como, páseme la sal un momento, por favor. Hai, doso. Claro, aquí tiene. Como diálogo tenemos... Sumiasen. Hai. Chotto tetsudatte kudasai. Y desuyo. Tenemos. Entonces, el cambio aquí. Aquí ya no estamos pidiendo un objeto, sino estamos pidiendo ayuda. Recordad que tetsudaimas es ayudar. Entonces, la persona que le está diciendo... Chotto tetsudatte kudasai. ¿Puede ayudarme un momento, por favor? A la que le... La otra señorita responde, o lo que sea en este contexto, y de suyo, claro, ¿por qué no? Claro, por supuesto, en este contexto significaría el y de suyo. Tengo una pregunta existencial, pregunta, ¿diste un examen JLPT? Sí, tengo probado el N3. Iba a dar el N2, pero causa amigo nanométrico, no fui, después no he ido nunca. Vengo pendiente de dar el N2 de hace como un año y medio, dos años más o menos. Pero sí, tengo probado el N3. Así que descuiden, le está enseñando un profesor de japonés. ¿Dónde estamos? Aquí estamos. Y por último tenemos el diálogo de Sumiasen. Hi. Chotto kononimotsu mochimasu. Es motte. Mochimasu, motte. Chotto kononimotsu omotte kudasai. Y deseado. Entonces le está diciendo, le está pidiendo que si por favor le puede sostener estos bolsos un momento. Probablemente una persona que, no sé, acaba de llegar a su casa, acaba de llegar a su casa, que está de compra y está viendo al vecino, por ejemplo, o alguien que está pasando por ahí, y le pide que si le puede sostener las compras, por ejemplo, que en este nimotsu puede significar cualquier cosa. Puede no necesariamente compra, puede haber ido a buscar un paquete. Nimotsu es paquete en general, cosas que se sostienen, al fin de cuentas. Entonces le está pidiendo a alguien que está pasando por ahí para poder abrir la puerta de la casa, por ejemplo. Entonces, chotto kono nimotsu motte kudasai. Y de eso yo, claro, ¿por qué no? De hecho, aquí hay alguien que está sosteniendo un nimotsu. Este calza mejor con el de arriba, con el ejemplo 3 de acá, pero claro, esto está hecho para el diálogo 2. Si la música está muy fuerte me avisan para que no desconcentre con lo que estoy hablando, pero no debería. Aunque si me avisan si encuentran que está muy fuerte, me lo dicen nomás. No debería, pero por si acaso. Entonces tenemos el 2. Este no es una conversación, un puro diálogo entre Esan y Bisan, entre el señor A y el señor B. Entonces el señor A dice, Nimotsu ga oi desu ne. Hitotsu mochimashou ka. Y dice, sumiasen, onegai shimasu. Entonces, ¿qué le está diciendo aquí? Primero tenemos una precisión. Tenemos un desune que hace un carácter como de precisión de opinión.
Entonces tenemos Nimotsuga hoy de Suné. Esto en español está diciendo como las maletas se ven pesadas, ¿eh? Entonces dice Hitotsu Mochimashoka. Entonces Hitotsu Mochimashoka. Nosotros ya vimos que esta forma, la forma Mashoka, sirve para hacer un ofrecimiento de algo. Tú le estás ofreciendo a alguien hacer algo. Hacer algo, a darle algo, lo que sea. Entonces en este caso se está ofreciendo a sostenerle una. Dice Hitotsu Mochimashoka. Le sostengo una. No molesta, al menos a mí no. Gracias. Oh, Santi, ¿cómo estamos? Entonces le dice Hitotsu Mochimashoka. Y nosotros ya vimos que esto es un contador. Entre los contadores y una frase no existe ninguna partícula. Alguien podría tener la confusión de decir, oye, pero aquí tenemos una acción en verbo transitivo. Entonces, ¿por qué aquí no hay una partícula O? Porque aquí tenemos un contador. Entre los contadores y la palabra nunca va una partícula. Nunca. Aquí la partícula está tácita. Porque aquí debería decir solo Nimotsu, Hitotsu Mochimashoka. Entonces, eso es lo que está tácito acá. Algo tácito se le dice algo que en contexto no se dice porque es obvio. Por ejemplo, el español tiene lo que se llama el sujeto tácito. El sujeto tácito es cuando la oración, el sujeto está implícito en la oración. No está puesto de manera escrita explícita. Me explico. Por ejemplo, yo puedo decir hoy comí, en vez de decir hoy yo comí. Hoy almorcé arroz con pollo, por ejemplo. En este caso, el sujeto es yo, pero el sujeto está tácito porque la oración con la conjugación del verbo te lo da por contexto, entonces no es necesario decirlo. En el japonés pasa cosas similares y de hecho en el español pasa lo mismo. Nosotros aquí también podríamos decir, oh, esas maletas se ven pesadas, ¿te sostengo una? Ahí claramente si te sostengo una, el maleta está tácito porque arriba ya lo dijimos. No es necesario redundar. Entonces, el español funciona, o sea, el japonés también funciona de la misma manera. Y al fin de cuentas, todos los idiomas funcionan de la misma manera. Si tú ya diste una información arriba, no hace falta darla abajo, es redundante, porque ya se sabe que se está hablando del mismo tema. Dale, dale. Y al último le tenemos un sumimasen onegaishimasu, que es una forma de decir gracias, perdón por las molestias. Entonces aquí tenemos una frase y tenemos que darle el juicio de valor. Entonces dice atsui desu ne. Hace calor, ¿eh? Y entonces abajo cambiamos por el mado a qué más, pero claramente hay que conjugarlo a la conjugación que tenemos acá en el ejemplo. Y dice mado a qué más shoka. Entonces le está diciendo, hace calor, ¿eh? Le abro la ventana. Y abajo esto no cambia. Sumimasen onegaishimasu. Entonces aquí volviendo a repetir que este patrón de frase sirve para hacer un ofrecimiento de algún servicio o de lo que sea. Tú le estás ofreciendo hacer un favor a la persona. Entonces con este dice Hitotsu Machimashoka. Ah, perdón, estaba acá. Mado Akemashoka. Entonces le abro la ventana porque le está diciendo Atsui desune primero. Atsui desune, hace calor, ¿eh? Mado Akemashoka, le abro la ventana. Sumimasen, onegaishimasu. Sí, por favor. Perdón las molestias. Este es el sumimasen onegaishimasu. Es como por favor, perdón las molestias. Ahí está diciendo formal y le estoy pidiendo disculpas igual porque sí, está haciendo un favor para ti, entonces está siendo cortés. Como segundo ejemplo dice Chotto samui desu ne. Ea kono kishimashoka. Entonces aquí le está diciendo Chotto samui desu ne. Como que hace algo de frío, ¿eh? Dice Ea kono kishimashoka. Le apago el aire acondicionado. Recordar que el verbo kishimas es apagar, haciendo referencia a aparatos electrónicos o a cosas que funcionan con electricidad. Por ejemplo, la luz. Pues el verbo apagar la luz de una pieza es kishimas. Y apagar cualquier cosa que sea electrodoméstico que funcione con electricidad, se usa el verbo kishimas. Apagar la TV, apagar la radio, cosas por el estilo, cosas que se pueden apagar. Un auto no porque, por si acaso, si alguien tiene la duda, aunque no sé, un auto no porque los autos no se apagan, se paran.
Entonces en ese caso sería el verbo tome más. Entonces le dice chotto samui desu ne. Ea kono keshimashou ka? Y dice sumimasen no negai shimasu. Entonces como he explicado dice hace algo de frío, ¿eh? Porque aquí tenemos el chotto. Entonces no es hace frío, no es como el que aquí arriba que tenemos una sentencia directa que dice atsui desu ne. Aquí dice chotto samui desu ne. Ya no hace calor, o sea, ya no hace a seca, sino como que hace algo de frío. Hay un adverbio acá, un adverbio de grado que se llama. Creo que es con distinto kanji. Deberían ser homófono, déjame buscarlo. Keshimas. Aquí damos to raise to the light. Ah, no, es el mismo kanji, sí, es el mismo kanji. Es con la misma... el mismo kanji, sí, significa otro. De hecho, también... extinguish to put out, ¿será este para...? Sí, también es para... también es el verbo extinguir. Hablando de llamas, por ejemplo. Apagar un incendio, por ejemplo. Sí, sí, sí. Es con el mismo kanji. Es borrar. Pero no sé si... no sé. Creo que no hemos visto el verbo kishimasu como borrar. No estoy seguro. Pero bueno, tampoco le hace daño a nadie saber que el verbo keshimasu también se utiliza para borrar. Para borrar, por ejemplo, borrar algo que se acaba de escribir. No le hace daño a nadie. Sí, bueno, el contexto. Es que de repente me pasa que el japonés tiene mucho homófono, es el tema. Y como no soy tan bueno en kanji, me voy primero a asegurar que si son el mismo kanji o distinto kanji. Porque si son distinto kanji, ya esencialmente son palabras distintas. Pero como el mismo kanji es la misma palabra que tiene distinto significado. Y por último dice, Amega futemas, dice. Entonces lo cambiamos a Amega futemasu ne. Y dice, Takushi oyo bimashoka. Estoy haciendo, negaishimas. Entonces, por ejemplo, alguien. Este contexto. ¿Qué puede ser? No sé, pero la persona está diciendo, dice, Amega futimasu ne. Está lloviendo. Igual, como que está lloviendo, ¿eh? ¿Vale? Está lloviendo, ¿eh? Le llamo un taxi. Takushi o yobimashoka. Entonces, eso es. Yobimasu, el verbo llamar. Taxi o yobimashoka. Le llamo un taxi. Y se sube haciendo, negaishimas. Gracias, perdón por la molestia. Y eso es por el diálogo B, o sea, por el diálogo Nipper. Y el Erenshusi Sanban, tenemos una conversación de tres diálogos. Tenemos Esan, contesta Bisan y vuelve a contestar Esan. Entonces, ¿qué tenemos? Entonces, Sa, Kaigi o Hajime Masho. Entonces, este Sa significa como, muy bien, empecemos la reunión. Y dice, ¿are? Mira, Samba, es como que quiere empezar la reunión, pero está diciendo, ¿are? Así con toda sorpresa, oye, pero ¿y el señor Miller? Entonces dice, bueno, empezamos la reunión. Y después dice, bueno, empezamos la reunión, oye, pero ¿y el señor Miller? Básicamente porque hay alguien que falta para la reunión. Y dice, Ima denwa o kakete imas. Ahora está hablando por teléfono. Y dice, so desu ka. Ya chotto machimasho. Entonces le está diciendo, ahora está hablando por teléfono. Y dice, oh, ya veo. Entonces esperémoslo un momento. Lo van a esperar al señor Miller, es una persona importante, así que no van a empezar a la reunión sin él. Entonces vamos a hacer el cambio de diálogo correspondiente. Aquí tenemos que cambiar una sola cosa, que es lo que está en la acción que está haciendo el señor Miller. Entonces tenemos el mismo diálogo, sa, kaiki o hajime mashoka. Y dice, are, mira Sanwa. Ima, Matsumoto Santo hanashite imas. Entonces cambiamos la acción, ya no está hablando por teléfono, ahora está hablando con el señor Matsumoto. La siguiente acción dice, Ima, Tokio ni reporto o okutte imas. Ahora está enviando un reporte a Tokio, lo que está haciendo el señor Miller. Por eso que no está en el momento correspondiente para iniciar la reunión.
Y por último, que puede que estar haciendo el señor Miller, dice copishimas. Ima copiste imas. Ahora está sacando fotocopias. Entonces por eso está ocupado. Entonces con el, los, hagámoslo con el último, dice. Sa, kaigyo, hajime masho. ¿Are? Mira, se va. Ima copishimashite imas. So desca. Ya, choto machimasho. Y tenemos el diálogo correspondiente completo a lo que es este ejercicio, el 3. Bueno, antes de irme, trabajo en un proyecto, creo que lo digo a los demás, pueden decir... Ya me tengo de 6, para la buena suerte, soy malo. Te falta... No, era llámete, era llámete, casi. Ya me tengo de 6. De hecho, esta es, la le- es curioso porque esta es la lección de aprender tanto el chotomate, el chotomate kudasai y el llámete kudasai. Es curioso, curioso. Esta lección es para aprender esas frases que son bien meme. Entonces nosotros ahora tenemos que ir a los Mondai. Entonces los Mondai, tenemos Mondai de audio y Mondai escrito. Aquí yo los Mondai los explico y ya después cuando terminemos, así terminemos el curso del japonés nivel básico 2, voy a estar realizando los Mondai tal cual como resolví los Mondai del básico 1, hasta hace no mucho. ¿Are? ¿Arere? Sí, lo mismo. Me da risa esa frase de chicas tipo torpe. ¿Arere? El arere es como que le estáis poniendo más énfasis. Es como decir, oye, oye, oye. Exactamente lo mismo. Entonces vamos a proceder a explicar los mondes de audio. Son básicamente, sigue la misma dinámica. Al principio tenemos 5 preguntas abiertas, las cuales vamos a tener que contestar según los que nos pregunten. Son preguntas abiertas. Después tenemos... vamos a escuchar una situación y tenemos que encerrar, tenemos que elegir la imagen que más se acomode a lo que estamos escuchando, tanto en el 1 y el 2. Y en el ejercicio 3 vamos a escuchar una conversación, después de esa conversación vamos a escuchar un pitido, un sonido, y después de ese sonido vamos a escuchar una conclusión de en cuanto a la conversación que se acaba de escuchar. Tenemos que poner una X si la conclusión no tiene correlación alguna con el diálogo que se ha escuchado, o un círculo si la conclusión final tiene correlación con respecto a la conversación que se acaba de escuchar. ¡Ya! ¡Ya me te kudasai! Bueno, no me sale, lo siento. Mi voz aguda es horrible. Así que... mientras ustedes preguntan si tienen alguna duda o algo, déjenme ir por los Kaiwa. Esto es, los tengo acá en escritorio, siempre los pierdo. No, no es escritorio ordenar. Es una carpeta que se llama para traspaso 3. Si no le gusta, aquí está. Entonces... aquí está, Minna no Nihonshi. Está la lección, son los Mondays de la lección 14. Aquí está, Monday Ichi. Vamos a subirle a esto. Vamos a ir a pausar la música. Vamos a subirle la ganancia completa a esto. Y yo me voy a mutear. Y como les dije, el primer monte que vamos a escuchar, van a escuchar preguntas abiertas. Y tienen que contestar según... tienen que contestar según lo que crean, según lo que crean que le están preguntando. Dai 14ka. 1番. 1. 今、雨が降っていますか?2 今、何をしていますか?3 今、何か飲んでいますか?4 今、家族は何をしていますか?5 あなたのうちの電話番号を書いてください。第10¡Ay, ya que volá y te quieren doxear! Que la pregunta 5 lo que te decían era... escriba su número telefónico. ¡Ay, ahí te quieren doxear! Poco menos que la pregunta 6 era escriba su número de tarjeta de crédito. Y la pregunta 7 escriba su código de seguridad, weón. ¡Oh, Dios mío!
Ya, pasamos el Monday ni. Pasamos el Monday 2. Déjenme mostrar dónde está. Esto, ahí está. Entonces recuerden, aquí tienen que seleccionar la imagen que crean que tenga una correlación, que crea que es la correcta con respecto a lo que van a estar escuchando.2番。1。佐藤さんはどこにいますか？1階でコピーしています。呼びましょうか？ええ、すぐ呼んでください。はい、わかりました。2。新大阪までお願いします。はい。あの信号を左へ曲がってください。はい。あの白いビルの前で止めてください。Se me olvidó hacer repetición de la primera parte, pero las preguntas no estaban complejas, así que no creo que sea tan necesario. Aparte está grabado, pero no importa. Moichido kurikaishimasu. 2番。1。佐藤さんはどこにいますか？1階でコピーしています。呼びましょうか？ええ、すぐ呼んでください。はい、わかりました。2。新大阪までお願いします。はい。あの信号を左へ曲がってください。はい。あの白いビルの前で止めてください。Ya están los Monday de la segunda y faltan los Monday de audio del último lado. ¿Dónde está esto? Un segundito que tengo que bajar el libro para que estén como centraditos. Ahí está. Recordar, entonces estos Monday, ustedes van a escuchar una conversación, después de eso van a escuchar un pitido y van a escuchar una conclusión final. Tienen que poner una X si la conclusión final no tiene relación alguna con lo que se escuchó, o tienen que colocar un círculo si la conclusión final que escuchan tiene sentido con lo que se está, con lo que se dijo en la conversación.3番。1。雨が降っていますね。一緒にタクシーで帰りませんか？今日は車で来ましたから、一緒にいかがですか？あ、そうですか。じゃあお願いします。2人は一緒に車で帰ります。2。山田です。こんにちは。今週の土曜日にうちでパーティーをします。ミラーさんも来てください。木村さんも来ますよ。また後で電話をかけます。土曜日に木村さんの家でパーティーをします。3。カリナさん、その辞書ちょっと貸してください。すみません、今使っています。じゃあ後でお願いします。男の人は後で辞書を借ります。もう一度繰り返します。3番。1。雨が降っていますね。一緒にタクシーで帰りませんか？今日は車で来ましたから、一緒にいかがですか？あ、そうですか。じゃあお願いします。2人は一緒に車で帰ります。2。山田です。こんにちは。今週の土曜日にうちでパーティーをします。ミラーさんも来てください。木村さんも来ますよ。また後で電話をかけます。土曜日に木村さんの家でパーティーをします。3。カリナさん、その辞書ちょっと貸してください。すみません、今使っています。じゃあ後でお願いします。男の人は後で辞書を借ります。Ya, y esos son los problemas de audio con respecto a la lección de a esta lección. Voy a bajarle un poco la ganancia de esto y voy a retomar la música. ¿Dónde está esto? Está. Luego con este formato, porque quien alguna vez si es que va a dar el JLPT, que es el examen de suficiencia de idioma japonés, el examen de audio es tal cual como lo estoy impartiendo yo ahora. Se escucha un problema, se repite y se termina y se pasa al siguiente problema. Si alcanzaste a contestar bien, si no fuiste, déjalo en blanco porque vais a estar escuchando otro problema y entre que te acordáis y entre que te acuerdas de lo que escuchaste, va a estar sonando lo siguiente.
Así que al menos como consejo que les puedo dar en los problemas de audio, quien vaya alguna vez a dar JLPT, si no alcanzaron a contestar una pregunta de audio, sáltenla. Porque va a venir la siguiente al tiro. Los problemas se pasan, se repiten una vez y se olvidan. Si contestaste, contestaste. Si no contestaste, fuiste. El tema, y ese es un tema que podría servir hasta da para hasta un video. El japonés no. Y esto es una buena forma. O sea, esto deben tenerlo bien claro. El japonés no existe el tú. O él o ella, de manera indirecta. No existen. Existe alguna o que otra palabra que en ciertos contextos funcionan, pero genéricamente no existen. Tú en el japonés, cuando quieres tratar a una persona, tú la llamas por su nombre. En contextos de primer encuentro, si tú no la conoces, si no, no conoces a esa persona, o en contextos en los cuales tú no tienes contacto directo con la persona, como por ejemplo estás escribiendo un libro y le estás hablando al público, ahí están permitidas usar ese tipo de palabras como kareshi, kanojo, en contextos que se van a entender que no significa novio o novia. O el kimi, el anata, por ejemplo, el anata, que el anata significa tú, pero en la gran mayoría de los contextos, anata es como una mujer trata a su marido o a su pareja. El tema está siempre en el contexto. Y en el japonés no existe el tú tal cual como lo usamos en el español de manera regular. O él o ella, a pesar de que conozcamos el nombre de la persona. Por ejemplo, yo conozco los nombres de mi amigo y yo no los trato como por su nombre. Le digo, oye tú, oye weón. Sí, dentro de amigos, de un contexto familiar, se puede usar como el kimi. Pero por lo general se trata por los nombres de las personas. Lo más común, lo más normal es tratar por el nombre junto con un sufijo claramente. O si hay una relación de amistad, se omiten los sufijos. O se usa el sufijo más cariñoso. Pero es complicado usar el kareshi y el kanojo en contextos que no significan novio o novia. Porque no se usan. A las personas se les trata por el nombre. Ese es el tema. Por ejemplo, si tú estás presentando a alguien, a una persona, tú puedes decir Kano Yowa Josefades, por ejemplo. Ahí es un uso para el Kano Yo. Pero lo que voy es que no, el Kano Yo no existe como uso genérico. El uso del Kano Yo, del Kareshi, del Anata, del Kimi, de todas las formas de tratar de manera. ¿Cómo decirlo? De una manera alejada, por decirlo de alguna manera, a una persona se guían por contexto, son situacionales, no existe una manera genérica. O sea, sí, más bien por el apellido, perdón, ahí me confundí. Más bien por el apellido, exactamente. O sea, igual en la escuela depende, si el anime lo romantiza un poco, pero por lo general los hombres son un poco más brutos y las mujeres cuando se agarran amistad con la amiga se hablan por los nombres de inmediato, así que es un poco un tema del romanticismo del anime, pero sí, también el romanticismo del anime, los doramas, pero no, igual se da. Igual en las relaciones hombre-mujer es un poco más complicado que se traten por los nombres, siempre se deben tratar ahí más por los apellidos solamente. O en las relaciones superiores, la relación de senpai y kohai también. Pero sí, ese es el tema. Es ahí el tema. Siempre lo ideal es tratar por el. Sí, no era por el nombre. Siempre lo ideal es tratar por el apellido de la persona. Por el apellido junto con el sufijo correspondiente. Y el sufijo correspondiente que no daña a cualquiera es san. No. Usando san para todo, básicamente no hay ofender a nadie. Volviendo al libro. Espero que haya quedado así como claro. Si tienen otra duda, me la pueden preguntar, no hay ningún drama. Si les quedó duda con respecto a lo que acabamos de hablar, también no hay ningún drama.
Entonces aquí vienen los Monday. Monday significa problemas. Los Monday escrito. Aquí el 4 simplemente conjugación a formate. Tenemos un montón de verbos para practicar conjugar la formate. Tenemos el verbo ikimas, isogimas, nomimas, asobimas, machimas, kaerimas, kaimas, kashimas, tabemas, okimas, mimas, benkyoshimas, kimas. Entonces, simple y llanamente practicar la formate. Ejemplo 5, complete la oración. Pero completar la oración son todos con forma kudasai, así que esto es todo en forma T. Aquí en el verbo en su forma más, aquí hay que buscar según el contexto el verbo que corresponda. Por ejemplo, aquí dice Sibasen, borupe no kashite kudasai. Lo siento, pero disculpe, ¿me podría prestar el lápiz? Y aquí claramente el contexto no dice que es el verbo prestar, así que usamos el verbo kashimas, pero en su forma T, porque todo esto son forma T kudasai. Entonces, por contexto, tenemos que ir ubicando el verbo que corresponde y colocarlo acá en su formate. Eso sería para el Monday Goban. Monday Rokuban. Que tengo acá lo mismo. La única diferencia es que aquí también va en formate, pero el uso es distinto. Aquí tenemos el tekudasai y aquí tenemos el teimas. Arriba tenemos petición de favores, abajo aquí tenemos presente continuo. Pero en esencia es lo mismo, es conjugación en forma T. Entonces, aquí es exactamente lo mismo que arriba, simplemente que lo que cambia es el significado. Aquí estamos usando la forma T y más. Aquí estamos usando la forma T kudasai. Pero básicamente lo mismo. Completarlo, buscar el verbo que corresponde, colocarlo aquí en su forma T. Y si quieren hacer algún ejercicio un poco más extenso, pueden ir traduciendo las frases que están acá. Con el vocabulario que tienen, son todas frases de la lección, así que se puede. Tengo una duda con el mashō. Pregunte. Que el mashō tiene distinto uso, ese es el tema. Tiene distinto uso dependiendo de la conjugación. Por ejemplo, tenemos el tabe mashō, que es conjugación de la lección 5. O el mashōka, que es la conjugación ahora de la lección 14. Pero preguntan más. Yo voy por mientras que tenemos acá. Aquí ya, tenemos formate en presente continuo. Y aquí tenemos comprensión lectora. Aquí tenemos a la señorita llamada Tomoko. ¡Poder en los kanji! ¡Oh! No tenía furigana, los leí. Tegami. Una carta, firmada por la señorita llamada Tomoko. Entonces, mientras el Santi escribe su duda, yo voy a procesar a leer el texto. Entonces, estos ejercicios de comprensión lectora son los típicos. Tenemos un texto acá, y aquí abajo tenemos que colocar una X o un círculo, si lo que se está diciendo acá está correcto con lo que se acaba de leer, o una X si está incorrecto, un círculo si está correcto, o una X si está incorrecto. Es como decir, depende del patrón de frase, exactamente. Si tú decís, Chotto Yasumi Mashō, tú estás haciendo una invitación a la gente a descansar, tú deciste vamos a descansar. Y el mashōka, al fin de cuentas, igual es una invitación, igual más que una invitación, tú le estás diciendo, le estás haciendo un ofrecimiento a. Le estás ofreciendo un favor. Ese es el tema. La forma mashō, por sí sola, en el contexto que hemos visto hasta el momento en el libro, que esto es de lección 5, si mi memoria no me falla, es cuando vimos las primeras conjugaciones, masenka y mashō. La forma mashō, en ese contexto, es para invitar, hacer una invitación. Pero es una invitación sí me hago en trampita, porque no es como una invitación que la persona te vaya a rechazar. O no es una invitación con posibilidades de rechazo. Porque la invitación con posibilidad de rechazo es la forma masenka. Y la forma mashō también sirve como respuesta directa a la forma masenka. Que la forma masenka tú estás invitando a alguien a hacer algo, pero es una invitación que tiene en consideración la opinión de la persona. Cuando tú usas la forma mashō como invitación a persona,
más que como respuesta a la forma Mashenka, tú le estás invitando, pero invitando entre comillas, porque no le están pidiendo mucho su opinión. Es como cuando los niños le dicen a sus compañeros de curso, dice Coendea Sobo. Que asobó en la forma informal de la Sobimasho. No, tampoco le hace mucho daño a nadie. Al menos introducir estas cosas a cuenta gota. ¿En qué momento se usa el Zenzen? El Zenzen es un adverbio de grado. Y se usa, es un adverbio de grado, al menos donde lo hemos utilizado, es cuando tú tienes un grado de conocimiento de algo. Por ejemplo, y el Zenzen tiene una connotación negativa. Y es el adverbio de grado más bajo que se puede tener en el entendimiento de algo. Por ejemplo, decir Zenzen wakarimasen es decir no entiendo ni jota. El Zenzen es un adverbio de grado en la categoría más baja del entendimiento de algo. Es el adverbio de grado más bajo del entendimiento. No hay un grado más bajo que Zenzen. Zenzen es absolutamente nada. No entiendo ni jota. Es como, por ejemplo, oye, a mí me pregunta, oye, ¿tú entendí alemán? Yo te digo Zenzen wakarimasen. Lo único que sé del alemán es que lo dicen medio gritando. Es como Strohen, Trajen, Trujen, Trajen, Bajen, Rajen. Es un idioma medio gritado. Como lo único que sé del alemán. Y ese es el contexto para el Zenzen. Vamos a leer la carta. Dice, María-san, ogenki desu ka? Mainichi atsui desu ne. Watashi to Taro wa ima... Ryoshin no uchi ni imasu. Ryoshin no uchi wa umi no chikaku ni arimasu. Taro-san wa mainichi oyogi ni igimasu. Tsurimo shimasu. Dice, koko no sakana wa oishi desu. Koko no sakana wa oishi desu. Shumatsu ni otto mo kimasu. María-san mo Jose-san Teresa-chan to issho ni asobi ni kite kudasai. Eki made kuruma de mokae ni ikimasu. Matte imasu. Y la firma Yamada Tomoko. Lo que les puedo adelantar aquí es básicamente una descripción de una persona que está describiendo cómo la está pasando en un lugar de visita y está invitando a alguien. Eso es como la descripción genérica de lo que dice la carta. Ahora ya lo que dice la carta es tema de usted. Y cómo contestar aquí también es tema de ustedes. Ahí te equivocaste, sí. Porque el Zenzen tiene connotación negativa. Así que sería Zenzen Daijoubu ya arimasen. Es como lo hemos visto así, pero usualmente la expresión como la escuchar como Zenzen Daijoubu ya nai. Porque es una expresión más o menos coloquial. Pero sí, hasta el momento con el lenguaje que tenemos con el lenguaje que tenemos hasta ahora, la oración que te puedo construir con eso sería Zenzen Daijoubu ya arimasen. No estoy para nada bien, básicamente significa eso. Así como alguien sacar la cresta y media, así se acaba de desplomar en bicicleta y llegan los amigos corriendo y le dicen Daijoubu desu ka? Zenzen Daijoubu ya nai yo. Algo por el estilo. Y como te digo, es un adverbio de grado. En este grado es el. En este caso, ¿qué grado es? Es el grado de estar, de bienestar, por decirlo de alguna manera. Hemos visto adverbios de grado y adverbios de cantidad. Y el Zenzen lo vimos. El Zenzen es de la lección 11 o 13, creo. Zenzen Ikeru. En este caso sería Zenzen Ikenai. Y lo mismo abajo, Zenzen Heiki Janai. Zenzen es un adverbio con connotación negativa, por ende sus conjugaciones son negativas. Se conjugan en el negativo.
conjugarlo al positivo sería algo así como de decir en el español, no estoy para nada así bien. No tiene ningún sentido. Decir zenzen ikenai, no lo he escuchado. A ver, ¿qué adverbio en este caso sería correcto? Hay toda una parte. Es curioso porque en el JLPT hay todo un ¿cómo se llama esta cuestión? Un apartado de preguntas de adverbio. Te hacen un completo de la oración y te ponen cuatro alternativas con cuatro adverbios distintos y tenés que colocar el correcto. Y hay como 6 o 8 preguntas de adverbio en el JLPT. Es un ítem completo. Se estudian harto. El sense de que nadie ahí, el sense está bien usado, déjame pensar. Porque en mi caso yo diría Mataku y que nadie. No, no, ahí el Mataku tampoco funciona. Creo que sí, creo que igual está bien puesto. Pero Ikeru, es que te estás adelantando mucho en la lección, ese es el tema. Porque Ikeru es el verbo ikimasu, el verbo iku, pero en el sentido no de ir, en el sentido de hacer. Y en este caso, Ikeru es la forma potencial, es el verbo potencial, es el verbo puedo hacer, puedo ir. Entonces, Zenzen Ikenai es como no está yendo para nada bien. O no está yendo como me lo esperaba. Por ejemplo, no sé, estáis jugando LOL, vayan a quedar al top, te matan a ti, te matan al top enemigo, y ahí Zenzen Ikenai. No está yendo para nada como quiero. Y lo mismo, Zenzen Heiki Ikenai, esto no está para nada bien. No, 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 un japonés no se va a equivocar en eso. Porque como te digo, es como que en español alguien te dijera no estoy para nada así bien. Alguien nunca en español te va a decir eso. Pero tranquilo, los japoneses no. Cuando un japonés uses el Zenzen te lo va a conjugar en negativo sí o sí. Porque así es. Si no, no se entiende. Es que el Zenzen Ikemasen es la forma formal, por decirlo así, es la forma más del el Zenzen Ikenai. Por eso les digo, se están adelantando. El potencial es como de la lección 38. Es el tema. El Ikenai significa exactamente lo mismo que el Ikemasen. La diferencia es que el Ikenai es el informal y el Ikemasen el formal. Y los dos son lo mismo, la forma potencial del verbo y la forma potencial en negativo del verbo Ikemas. O sea, del verbo Ikimas. Porque el verbo es el verbo iku, ikimasu, el verbo ir. Lo pasamos potencial que ikemasu, potencial negativo ikemasen. Y sí, también están todos los conjugos, así que ikemasen está, también está el potencial negativo. Funcionan todas las conjugaciones que hemos visto, funcionan con la forma potencial también. Es curioso porque antes de la forma de potencial vemos el nakerebanaribasen, que es exactamente lo mismo, pero es una forma más extensa. Es decir lo mismo, pero la conjugación no está en el verbo, sino está como expresión de frase. Pero eso, el Zenzen es un adverbio de grado, representa el grado mínimo, el grado de entendimiento, el grado de logro, el grado de bienestar mínimo de lo que se puede tener. El grado cero, por decirlo de alguna manera. Claro, ya para entenderlo un poco más en el español es que si no entiende la palabra adverbio hay que ir a buscarlo. Vamos a ver cómo define Google un adverbio. Adverbio. ¿Cómo lo define Google? Adverbio. Palabra invariante que modifica un verbo a un adjetivo, a otro adverbio o a todo un periodo. Puede indicar lugar, tiempo, modo, cantidad, afirmación, negativación, negación, duda y otros matices. En este caso tenemos el grado. Un adverbio entonces es una palabra modificadora. ¿Y qué modifica en este caso? Modifica cualquier cosa. Modifica verbos, sustantivos, otros adverbios, lo que sea. Y en este caso, ¿qué estamos modificando con el Zensen? Estamos modificando el entendimiento, por ejemplo. Si yo digo wakarimasu, el Zensen es un adverbio que viene a modificar el wakarimasu. Y en este caso sería wakarimasen, porque se va en la conjugación en negativa. Entonces, con los adverbios modificamos palabras. En este caso, como el Zensen es un adverbio de grado, entonces modificamos el grado de. Sí, pues de hecho, el Ikenai
No, también se usa no tanto como el verbo, así como de no vayas, por decirlo de alguna manera. También se puede decir ikenai, así como, oh, qué mal. También se usa como con una expresión exclamativa, ese ikenai, tal cual como está anotado ahí. Pero te digo, esas son cosas que uno va aprendiendo en el contexto. Pero al menos lo que yo les puedo decir hasta el momento, traten de evitar un poco las formas informales, las formas abreviadas, que se podría decir de alguna manera. Porque hay que aprender de nuevo todas las conjugaciones, es el tema. El ikenai es el informal del ikemasen, de lo que ya estábamos hablando. Entonces, al menos como sugerencia, yo les puedo decir que traten de obviar un poco la forma acortada, las formas informales. Porque son todo un mundo aparte. Son un mundo aparte. Y tienen uso a, y tienen otros usos. Aunque signifiquen lo mismo, como son las formas informales, tienen otro uso, tienen otros contextos. Ya estoy fuera de duda, de nada. Entonces esa es como mi sugerencia, que al menos las formas informales de momento déjenlas de lado. Hay tres selecciones para atrás que pueden estudiar todavía. Ah, y hemos ter y de hecho hace un rato ya que terminamos toda la lectura del. Son rayos toda la lectura de al menos de la lección. ¿Qué nos queda mañana? El resumen y resolver el Renshui. Eso es lo que vamos a ver mañana. Vamos a resumir esta lección. Vamos a releer las notas gramaticales. Vamos a reconjugar los verbos. Vamos a ver si retrocedo alguna lección y me pongo a conjugar algunos verbos. Formateé de esas lecciones anteriores también. Como para que nos vayamos acostumbrando. Y sería. Los hombres con el Ore y el Omae. De hecho, es curioso. Porque si tú tratas de omae a alguien en Japón, probablemente se rían de ti y te digan que has visto mucho anime. Porque no se suele usar. El ore sí se usa. El ore se usa con regularidad. Pero el omae, que alguien use omae, probablemente le digan que ha visto mucho anime. Ya, gente. Voy a usar la musiquita. Y vamos a dar terminada la lección del día de hoy. Muchas gracias a todos los que se pasaron, a los que dejaron me gusta, a los que conversan, a los que preguntan, a los que vienen para acá a tirar la talla y todo. Espero que estas lecciones les sean de utilidad. Como yo esto lo vengo diciendo siempre, yo esta lección y esta materia en general yo me la sé de memoria. Todo este tema que aquí yo enseñando japonés en YouTube, esto es para ustedes. Ustedes son sus profesores, ustedes aprenden. Tengan duda, si tienen duda, me las pueden hacer llegar por los canales de mayor preferencia, me las pueden hacer llegar por acá abajo en los comentarios, me la pueden hacer llegar por Facebook, me la pueden hacer llegar por Discord, por donde quieran. Yo estoy aquí para responder dudas. Fuera de eso, darle un agradecimiento especial a los miembros de este canal que con su ayuda monetaria hacen que a mí cada día más, me mantenga más y más motivado a seguir con este proyecto. Muchas gracias a todos los demás que se pasaron. Nos estaremos viendo mañana con el resumen de esta lección y la resolución del Eren Le voy a decir, a lo mejor de un japonés nunca ha visto a alguien decir Omae. No sé, sí, como te digo. El Omae y el Kizawa son del anime. No se suelen usar. A no ser que esté como muy enojado, muy emperrado con alguien, probablemente le diga Omae. O en general en temas de confianza, así cuando ya tenía como un amigo, así como para agarrarlo para el tandeo, como para agarrarlo para la palanca, le voy a decir Omae. Pero normalmente no se usan. Ya, gente. Nos vemos mañana. Chau, chau.